Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles estos videos. En esta ocasión les traemos un poderoso ritual para los hijos rebeldes o hijos descarriados. Este ritual me lo han estado pidiendo muchas de ustedes, principalmente madres que tienen hijos conflictivos, hijos rebeldes que no les hacen caso, que han caído desafortunadamente en algún tipo de adicción como en el alcoholismo, cualquier tipo de vicio. Y están muy afligidas, quieren que sus hijos regresen al buen camino y que pues estén bien, ¿verdad? Y pues en esta ocasión, lo prometido es deuda y este ritual es sumamente efectivo y se los quiero compartir a todos ustedes. Y pues bueno, es muy fácil de hacer y si lo haces con la, toda la fe del mundo, pidiéndole a Dios, y ahorita te voy a decir a quién nos va a ayudar también, y con los... Todos los materiales, como se indica, y el procedimiento te va a funcionar muy bien y te ver muy bien. Entonces, bueno, vamos a los materiales. Vamos a necesitar inciensos. Incienso del aroma que tú quieras. Yo recomiendo el de sándalo porque es el que más me gusta y el que eh, a mí me da más, eh, más resultados y es más efectivo para mí. Pero puedes utilizar el aroma que tú quieras. ¿Esto para qué? Para proteger nuestro ritual antes de comenzarlo y purificar el espacio y que realmente funcione el ritual. Vamos a necesitar una veladora blanca en vaso de cristal o velón, como tú le conozcas en tu país. En México se le dice veladoras y que sea de preferencia en color blanco. Si tú no consigues ese tipo de veladora, puedes utilizar una vela blanca pequeña o mediana pero de preferencia yo te recomiendo que sea como esta. También vamos a utilizar una fotografía de tu hijo o hija. Y si tú dices, oye, yo no tengo una fotografía, también se recomienda que sea reciente, que sea lo más reciente que se pueda. Si tú dices, no tengo la fotografía por cualquier circunstancia, bueno, en un papelito blanco vas a colocar su nombre completo, su fecha de nacimiento y la ciudad en donde nació para especificarle. A Santa Mónica, que es quien nos va a ayudar para que proteja a tu hijo y lo enderece en el buen camino y sea un, un buen hijo, ¿correcto? O buena hija. Vamos a utilizar fósforos o cerillos de madera de preferencia. Si no consigues, no te preocupes. Utilizas cualquier elemento que nos pueda encender, tanto la veladora como el incienso. Y vamos a necesitar una estampita con la oración de Santa Mónica. Aquí yo tengo estas dos estampitas, las dos las conseguí en tiendas religiosas católicas. La, la oración que trae cada estampita tiene valor eclesiástico o está avalada por la iglesia, que quiere decir que son oraciones fidedignas, que son verdaderas. ¿Correcto? Entonces, cualquiera nos sirve, ahorita se las voy a mostrar para que ustedes decidan cuál van a orar. Y les quería decir de que Santa Mónica, ¿por qué vamos a pedirle ayuda a Santa Mónica? Bueno, Santa Mónica fue una santa que siempre se le ha relacionado con la familia y con los hijos. Es protectora de los hijos y de la familia y también de las madres. Entonces, es la indicada para ayudarles a ustedes, madres o también padres, ¿verdad? Los hombres que, que son este, padres y que tienen algún hijo en problemas y que están viendo este video, lo pueden hacer. Eh, la mayoría de las personas que me han solicitado el video son mujeres, pero lo puede hacer tanto el padre, la madre o incluso la abuela o el abuelo de, de ese nieto que está en problemas. ¿verdad? Entonces no hay ningún este, impedimento para eso, ¿correcto? Bueno, entonces ya vamos ahora al procedimiento, es sumamente fácil. Como les decía, lo primero que se tiene que hacer es encender el incienso para purificar el espacio donde vamos a estar haciendo esto. Muchos me preguntarán, oye, ¿dónde lo puedo hacer? Puedes hacerlo en la sala de tu casa, en la cocina, en la habitación de tu hijo, donde tú quieras. No hay ningún impedimento para eso. Ok. Perfecto. Ya está el incienso purificando nuestro espacio para que nos deje trabajar a gusto y sea efectivo. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno ya que eh, conseguiste la fotografía o le pusiste el nombre aquí atrás de tu hijo vas a colocar con tus dos manos y vas a decir esta veladora la ofrecemos a Santa Mónica para dices el nombre de tu hijo o de tu hija tres veces si ¿sí? estás programando la veladora para que se efectiva entonces ya que hiciste esto vas a rezar cualquiera de esas dos oraciones voy a rezar primero esta y luego esta para que ustedes seleccionen la que más les gusta de todas maneras ustedes aquí durante el video les va a aparecer en tamaño grande para que la puedan anotar y, y poder rezar correcto entonces vamos con esta entonces dices el nombre al inicio de la oración de tu hijo nombre completo y apellidos correcto Tú dices ya dijiste el nombre y comienzas Gloriosa Santa Mónica, modelo de madre, tu vida la admiramos en los vaivenes de tu hogar y sobre todo siguiendo a tu hijo Agustín. Supiste atraer a tu esposo hacia Dios e igualmente a aquel hijo que había perdido la fe. Le seguías llamándole, orando, llorando. Consíguenos que comprendamos el papel sagrado de las madres y su influencia en el hogar. Confiamos nuestra familia a tu protección. Amén. Y vuelves a decir el nombre de tu hija o de tu hijo. Ok. Para las personas que quieran hacer la otra oración, esta es la segunda oración. Dice, enséñame a ser dulce y bueno. Bueno, antes de comenzar la oración, dices el nombre completo. Comenzamos. Oración. Enséñame a ser dulce y bueno en todos los acontecimientos de mi vida, en los engaños, en el descuido de otros en la falta de sinceridad en aquellos en quienes confío, ayúdame a, ol a olvidarme de mí mismo para pensar en la felicidad de otros, a ocultar mis pecados y sufrimientos, de tal modo que yo sea el único que los padezca. Enséñame a sacar provecho de ellos, a usarlos, de tal modo que me suavicen, no me endurezcan ni me amarguen, que me hagan paciente y no irritable. Que me hagan amplio en mi clemencia y no estrecho ni despótico. Que nadie sea menos bueno, menos sincero, menos amable, menos noble, menos santo, por haber sido mi compañero de viaje en el camino hacia la vida eterna. Amén. Vuelves a decir el nombre de la persona. Y ya que tienes la estampita, vas a hacer lo siguiente. Colocas la fotografía y encima la foto de Santa Mónica, que es la que va a estar resguardando a la persona por la cual estamos orando y vas a proceder a encender la veladora. De esta manera. Colocamos el cirillo un poquito. Ahí está. Perfecto, perfectísimo. Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo se va a dejar este ritual? Este Etcétera, lo puedes hacer cualquier día en el que tú sientas la necesidad de hacerlo. No hay un día específico. Si tú sientes que es momento de pedir por tu hijo, en el momento lo haces. Si ¿sí? no hay ningún impedimento de que nada más los lunes que los martes, no cuando tú lo sientas, lo vas a hacer. Ok, ¿cuánto tiempo vas a dejar encendida la veladora? Puedes dejarla encendida por lo menos una hora, o si puedes extenderte un poquito más, está perfecto. Algunas personas dicen: No, yo desde que enciendo la veladora dejo que se consuma por completo. La coloco en un lugar seguro, de preferencia de piedra o de una superficie que no sea inflamable, para que esté segura la veladora. Lo puedes hacer así: está perfecto, está correcto. O algunas personas dicen: No, sabes que yo nada más la enciendo tres horas, la apago, al día siguiente la vuelvo a encender. Bueno, eso ya va a depender de lo que tú quieras hacer, pero si estás en posibilidades, de que colocaste la veladora en un lugar seguro y no inflamable, yo te recomiendo que la dejes hasta que se consuma sola para que la petición sea concedida de forma más rápida, ¿correcto? Pero reitero, lo puedes hacer como tú lo quieras. Entonces, ya que digamos, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya se consumió la veladora, ya se apagó, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto lo desechas a la basura y la estampita que tiene encima la, la fotografía o el nombre, Sí, porque algunos no van a conseguir la fotografía, lo vas a guardar en un lugar donde nadie lo toque ni lo vea. Y va a estar en resguardo Santa Mónica de esta persona, ¿sí? en un lugar este, que sea este, tranquilo, que nadie lo, lo vaya a tocar, que nadie lo vaya a mover, y te vas a dar cuenta que poco a poco tu hijo lo notas como que va cambiando, como que va siendo mejor persona, como que tiene mayor interés en dejar el vicio o ponerse a estudiar o, o no sé, verdad. Cada circunstancia de cada persona son distintas, verdad. Algunos dicen mi hijo pues nada más anda de vago, no quiere estudiar, tal vez no tiene una adicción, afortunadamente, pero no haya su rumbo, no haya su camino, verdad. O sea, quieres tú encaminarlo, que que tome un buen proyecto, un rumbo de vida para tener un futuro este, provechoso y alentador para él, ¿verdad? Entonces, puedes tú este, hacer esta, este ritual y pedirle a Santa Mónica y ella te va este, a escuchar siempre. También algunas personas me pueden preguntar, oye, yo tengo a Santa Mónica en figura, eh, se le dice en busto o en estatua o, o en bulto, también le dicen en bulto. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, pones la figura y abajo le coloca la foto de la persona para que esté en resguardo y en protección de santa mónica y de día de tarde y de noche esté protegiendo a esa persona y le encamine al camino correcto este para que pueda tener una vida mejor correcto amigos y amigas pues bueno espero que les haya gustado este ritual es muy efectivo háganlo con fe y van a ver que les va a servir y pues bueno yo me despido y los veo hasta la próxima gracias bendiciones infinitas Amigos, no olviden seguirme en Facebook y en mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar en mi página o fanpage como Tarot Místico Oficial. Le dan like o me gusta y directamente podrán estar recibiendo toda la información y las publicaciones diarias que se tienen en ese eh, medio. También en Twitter me pueden encontrar de la siguiente forma. Y pues bueno, amigos. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en todas esas plataformas.